La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Educa COVID-19. Vamos a tocar un tema que en realidad viene a coronar una serie de comentarios que hemos hecho a lo largo de los 2 años de la pandemia del COVID-19. Repetidas veces insistimos en que los datos que nos daban, sobre todo los políticos, pero también los médicos que hablaban de cuántos contagiados, cuántos eran recuperados, cuántos estaban en terapia intensiva, cuántos estaban muertos definitivamente. Bueno, decíamos que eso adolecía de bastantes fallas. Las hemos comentado una y otra vez. Sobre todo con la intención, que es lo que a veces el poder, a cualquier nivel, no quiere enterarse, no quiere darse por oído, entendido, advertido. No estamos haciéndole la guerra a nadie. Cuando se hace una observación con sensatez y con conocimiento, lo que hay que hacer es prestarle atención. Eso es el buen gobierno. No se les va a ocurrir a ellos todas las respuestas a todos los problemas, porque no son sabiondos, no son omni, qué sé yo, que lo sepan todo. No. Hasta cierto punto es falta de experiencia, falta de preparación profesional, porque si uno es veterinario, tiene que saber que uno lo que sabe es de cómo pare la vaca, punto. No se va a poner a hablar de la histerectomía en la mujer. Pero a veces estos ejemplos sencillos, que sí los entienden, no lo entienden cuando están haciendo políticas públicas. Hablan de cualquier tema como si supieran. Y obviamente muchas veces lo que hacen es manejar cifras ajenas. Los que recogen las cifras y a ellos les llega un resumen que es con lo que salen a la palestra. Lo dijimos una y otra vez. Los 2 millones de muertos a nivel mundial con el COVID-19 no es toda la realidad. Lo mismo a nivel nacional. Los 2.000 muertos, 5.000 muertos, 10.000 muertos no son la realidad. Porque no podía ser a lo largo de todo este tiempo enormes diferencias entre el Oriente y el Occidente. Siempre tenía que estar bien o mejor en el Occidente. En algunos lugares, como si no existiera la pandemia. Poquísimos casos o ninguno a veces contagiado, menos pues los muertos. Hicimos hincapié más de una vez en que la recogida de datos no estaba correctamente hecha, que estaba hecho a la ligera, que estaba hecho sin criterios. Y si usted hace una encuesta o una batida haciendo en el barrio, en el plan 3000, sus resultados solo sirven para el plan 3000. No es para todo Santa Cruz. Para todo Santa Cruz tendría que tener muestras de todo Santa Cruz. Todos los distritos municipales, etcétera, etcétera. Y recoger muertos. ¿Dónde los muertos? No preguntándole a la gente, ¿se le murió un pariente? Oye, ¿se ha muerto alguien aquí en el barrio? No. Los muertos son registrados en alguna parte, porque hay que haber un certificado de óbito. Alguien tiene que certificar que ha muerto una persona para que se le dé de baja en el registro civil, para que se le dé permiso para el entierro, para que haga un montón de trámites. Sin eso no se puede hacer. Alguien tiene que certificar que una persona murió. Y lo que es correcto
obviamente también es de qué murió. No es lo mismo morirse de un dolor de barriga que un tiro en la cabeza. Todas esas observaciones, que son en este momento hechos de una forma casi ridícula para que se entiendan, hay finuras más en las estadísticas que hay que cuidar, si no, no sirven para nada. Bueno, pues los hemos repetido una y otra vez. ¿Por qué? Porque se quería dar la imagen de que las cosas se estaban haciendo bien, de que aquí no pasaba nada. Y lo hemos dicho en algún programa. En Trinidad hubo un momento en el que nos llamaban por paracetamol. No había nada en las farmacias. Y la gente se estaba muriendo. Y había muerto gente en la calle. Bueno, y no pasaba nada. O muy poco. Y por último, un día desapareció todo. O se murieron todos en Trinidad. O no sé. Sin que haya habido ningún cambio en el plan del manejo de la pandemia en esa zona, pues resultó que ya no hay enfermos, ya no hay contagiados, ya no hay muertos, ya no hay nada. ¿Por qué estamos insistiendo en este tema? Porque en salud pública no podemos mentir. Mejor dicho, no debemos mentir. Porque poder parece que se puede. Por total, todo el mundo miente. Tenemos ejemplo en otros campos, ¿no? Por un lado nos dicen que el 95% de la coca en el Chapare se va pues al negocio irregular, que todos sabemos. Y otros dicen, no. De aquí no sale ni una hoja para el negocio irregular. Un poco más y nos dicen de que no hay ni coca en el Chapare. Que es el decir, no, que no hay más que 10.000 hectáreas. No, por último hay 20.000, porque las legalizó el propio gobierno. Y por último resulta que hay 40.000. Y por último, bueno, y seguimos en lo mismo. Nos hemos acostumbrado a mentirnos. Y en salud pública esto no solo es grave, significan muertos, enfermos, sufrimiento, dolor en las familias, gente que queda sin sustento, familias que quedan sin alguien que aporte a esa familia. Gente que se queda a medio trabajar por la enfermedad o las secuelas de la enfermedad. Bueno, esto es el tema de este programa de hoy día, que va a ser de alguna manera didáctico, va a ser una enseñanza buena. Vamos a decir que por lo menos en la teoría, pues estamos haciendo una cosa buena, pero lo bueno es revelar lo que estamos diciendo, revelar la manipulación de datos por razones que no son de salud, haciendo, por tanto, un daño grave a la salud porque se manejan cifras y contornos de salud falsos. Vamos a hacer un corte en este programa y seguimos con Educa COVID-19. La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College.
Hola, ¿cómo están? Soy Gilberto Rueda Esquivel de la Fundación ICES, fundación que está abocada a promover la investigación, las mesas de diálogo en cuanto a temas de economía, educación, salud y cultura en general, especialmente del Oriente Boliviano, pero del país en general. Hoy quiero hablarles de esta fantástica novela que es Entre dos mundos, de la autora española María Isabel Jiménez, una destacada autora que nos trae un relato fantástico, literario, acerca de dos jóvenes, dos muchachos que se encuentran y que a través de este encuentro van a darnos a conocer la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia relacionada con su Santa Cruz de la Sierra en España. Pero hasta ahora no nos habíamos encontrado con una iniciativa como la que tiene ahora el supermercado Fidalga de poner estas obras al alcance de la población general, no a los eruditos que ya saben dónde hay libros, saben dónde están las librerías, dónde están los principales libros, títulos, sino me parece interesantísimo que lo haya puesto ahí, donde la gente va al supermercado, donde va a comprar todo lo que necesita para la vida diaria en su casa. Los invito a leer este fantástico trabajo que lo pueden encontrar, por supuesto, en los supermercados Fidalga. La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Seguimos con su programa COVID-19, Educa COVID-19. Una muy buena noticia en la línea de lo que estamos comentando. Es un trabajo que ha publicado, después de hacer el trabajo científicamente correcto, metodológicamente correcto, la Universidad Privada de Bolivia. No sé si la sede de Cochabamba, la sede de Santa Cruz, la sede de donde sea, no importa, es la UPB, a través de Salud Pública, ha hecho una encuesta básica. Un estudio básico estadístico, ha recogido bien los datos, ha leído bien los datos que tiene en la mano y ha concluido correctamente. Sobre lo que decíamos, tenemos que tener cifras reales, manejar cifras reales. Tenemos que acabar con las mentiras. Y entiéndanlo, no se puede sostener una autoridad en un cargo solamente a base de decir, llueven flores, caen canapé, no, hay que decir las cosas como son, el de carreteras en carretera, el de ríos en río, el de salud en salud, es como si en el Ministerio de Gobierno no hay ni un preso. Oiga, ¿cómo va a decir usted eso? Pues lo mismo es esto, en cualquier sector de la administración pública se tienen que manejar los datos ciertos, generar confianza, que lo que se está hablando pues tiene sentido, tiene fundamento. Este es el trabajo de la UPB en relación a los contagiados y los muertos, especialmente los muertos con la pandemia del COVID-19 en Bolivia. ¿Qué ha pasado? Está recogido en alguno de nuestros programas de hace más de un año, porque también es la técnica básica. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de saber o buscar la pista de cuántos muertos han habido en una enfermedad, una pandemia, un terremoto, etcétera, lo que sea? Es decir, ¿cuántos murieron hace 5 años? ¿Cuántos murieron hace 4 años? ¿Cuántos hace 3 años? ¿Cuántos hace 2 años? Bueno, la tendencia es que mueren, por decir, 1 cada año. Ah, bien. Pues entonces el 2021, el 2020 y el 2019, pues muere uno, de pronto mueren 3. Y otra vez 3. ¿Qué ha pasado aquí para que de pronto, si siempre la tendencia era de la cifra de 1, ahora aparece una tendencia mayor, notablemente mayor? Y uno tiene que buscar. Han habido más infartos, han habido más atropellos en la calle, hubieron más tiros por el narcotráfico en las calles, hubieron terremotos, hubo una inundación en alguna parte.
Claro, y empieza a sumar, en la inundación murieron 400, muerto en la calle 200, en la tal, y tiene que encontrar explicación a ese aumento brusco en un año. Lo que no puede ser es que eso quede en la oscuridad. No tiene explicación, no. Las muertes por pasmo ya son parte de nuestra anécdota cotidiana. Ya es historia eso. Ahora hay maneras de hacer seguimiento científico a lo que está ocurriendo en una sociedad, en una población. ¿Qué es lo que ha encontrado la UPB? Solamente con esta pregunta, ¿cuál es el exceso de muertes? ¿Qué es el ejemplo que les decía? Si siempre muere uno, ahora mueren tres, ¿qué? Aquí ha pasado algo. Hay que explicar por qué hay dos muertos más. Bueno, pues todas las cifras nos han estado repite y repite y repite durante 2 años. Unas cifras que no explican el por qué. Cuando suma y dice han muerto 20.000 bolivianos por la pandemia, gracias a la eficacia de todo lo que hicimos y nos movilizamos, la rapidez, qué sé yo, Batman, Superman y todos juntos pues en el gobierno, ¿no? Administrando la salud. Bueno, resulta que no son 20.000. Si fueran 20.001, bueno, nadie se preocuparía. Eso es normal, una variante en cualquier estadística tiene un margen de error, generalmente un 3%. Bueno, pero si resulta que en vez de 20.000 son 60.000, a ver, si me han escuchado bien, si las cifras oficiales hablan de 20.000 y algo muertos y resulta que el exceso de muertos en estos 2 años, el 20 y el 21, es de 60.000, quiere decir que hay 40.000 muertos que no se sabe por qué murieron. Que no se han querido relacionar con la pandemia, pero es la explicación más inmediata, porque no han habido de pronto enfermedades renales, de pronto enfermedades cardíacas, de pronto atropellos, de pronto guerrillas, de pronto, no. Son cifras demasiado grandes, solamente explicables por una causa grave, masiva, que ha generado multitud de muertes en todas partes, porque también si todos se mueren en el Plan 3000, vuelvo con el ejemplo del Plan 3000, obviamente se van a dar cuenta, un tercio del barrio se ha muerto. Pero si estos muertos pues lo distribuyen en todo el país, pasa desapercibido. Por muchas razones. Y el trabajo de la UPB lo apunta. En el occidente, fundamentalmente, porque la gente no quería que se sepa de qué había muerto. Porque eran mal vistos, porque la gente los corría, no los dejaban salir a la calle, no los dejaban hacer el velorio. Por último, no los dejaban enterrarlos en el cementerio. Todo fruto de la ignorancia. Todo fruto de la ignorancia. Y en parte, por un manejo político que se hizo en esos lugares de la pandemia, donde se decía que, bueno, eso no era un virus, eso no era una causa biológica. Era el imperialismo, era el norteamericano, era la guerra biológica, no sé qué. O sea, buscar excusas para no entender las cosas. Y para que la gente también no reclame más eficacia en la gestión. Porque si hubieran dicho la verdad, inmediatamente se hubiera dicho, oiga, muévanse, consigan vacunas, consigan medicamentos, consigan esto. Bueno, pero no, la cosa va por otro lado. Y mucha gente en nuestro país, desgraciadamente, todavía se cree en esos cuentos de brujas. Así como ese señor que dijo que mascando coca se puede vivir 200 años. Aparte que es una burrera, una estupidez, es que lo increíble es que hay gente que todavía se lo cree. Afortunadamente pocos, pero hay gente que cree estas cosas. Bueno, el exceso de muertos encontrado por la UPB
es de 40.000. 40.000 muertos, que lo más probable es que se deban a causa de la pandemia. El COVID-19, en un momento dado, o lo mató en 3 días, o lo mató después de estar intubado 30 días, o lo mató a los 6 meses por una secuela, o se murió porque tenía los pulmones hecho polvo, hecho pomada. Bueno, pero es la pandemia, es el COVID-19, es la enfermedad y sus secuelas. Valioso, así como es de sencillo, el dato recogido por el Grupo de Salud Pública de la UPB. Un ejemplo, además, de paso, para que las universidades se enteren de que hay responsabilidades que son asequibles a la capacidad técnica, científica de sus centros, que podrían colaborar muchísimo a la sociedad estudiando, aclarando, y en este caso, quizás, llamando la atención a los poderes públicos, al Estado, al gobierno, para que tome las cosas con seriedad. Todas las combinaciones que se busquen van a llevarlo al mismo punto. El COVID-19 en Bolivia, mal manejado, ha generado un desastre mayúsculo. 60.000 muertos en Bolivia es mucha, mucha cosa. Mucha dosis, diría un amigo mío. Mucha dosis. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y seguimos con Educa COVID-19. La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Hola, soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Continuamos con su programa Educa COVID-19. Estamos en el tercer sector, el tercer segmento del programa, y vamos a concluir lo que hemos comentado en los dos primeros. Demasiados muertos, muchos muertos, como usted quiera llamarlo, pero estos tienen nombres y apellidos, y por tanto hay gente responsable de la muerte de tanta gente. Esto no puede quedar en el olvido, esto no puede pasarse por alto. Aquí tienen que aparecer los responsables. ¿Quién no mandó la vacuna a tiempo? ¿Quién no mandó los medicamentos a tiempo? ¿Quién no tuvo la infraestructura básica sanitaria para atender a los enfermos graves? ¿Quién? Etcétera. Hay responsables con nombre y apellido. Y esto no es una cosa para dejarla en el olvido ni echarle tierrita. Hay responsables con nombre y apellido de una auténtica masacre.
por un mal manejo de una pandemia. No vamos a entrar en más detalles, pero sí queremos insistir, porque lo hemos hecho a lo largo de 2 años en distintos programas, de que los muertos tienen nombre y apellido. Bueno, será la justicia la que indague, busque con responsabilidad, no solamente qué es lo que ha pasado, que ya se sabe qué es lo que ha pasado, sino quiénes han sido los culpables de esto. Y para señalar con el dedo y meter el dedo en la llaga, quiero cerrar este programa con un ejemplo, cómo seguimos irresponsablemente manejando las cosas. La pandemia continúa, que se ha atenuado, que ya hay variantes más suaves, menos letales. Perfecto, todo eso es cierto. Pero acabamos de ver un hospital municipal que está en remanso, donde se mandaban personas para que se le hagan las pruebas, el PCR y todas las variantes, que además se mandaban allá a los enfermos de COVID-19 para hacerle su cuarentena. Era un hospital que estaba lleno, porque evidentemente eran miles los contagiados y los enfermos. Un hospital que funcionaba a full, era un hospital de referencia para la pandemia. Yo no entraré en detalles administrativos porque eso no es mi campo, pero allá dice hospital municipal, ta, ta, ta. Usted vaya a verlo ahora, está en el séptimo anillo, al fondo del séptimo anillo, yendo para el río, o sea, al oeste. Vacío. No hay ni guarda, ni guardia. No hay, como les gusta a algunos políticos en Santa Cruz decir, no hay ni un CEPE. Un hospital hermoso, abandonado. ¿Y qué es lo que pasa con las cosas abandonadas? Solitas ya se deterioran. A solitas le aparecen las goteras, nadie las arregla, entonces se estropea la pared. Pero también aparecen los que andan de día y de noche, buscando lo que no tiene, pues nadie, no tiene dueño, está abandonado y vale, y se llevan los baños, se llevan los vidrios, se llevan las puertas, se llevan las ventanas. Pues no se llevan las paredes porque ya es medio complicado arrastrarse las paredes, pero todo lo demás va a estar en poco tiempo destruido. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que sobran camas en Santa Cruz, es que sobran hospitales, es que sobra infraestructura sanitaria, o es que sobra irresponsabilidad. ¿Qué es esto? Indagando un poquito, bueno, me dicen que eso, cuando era el centro de referencia para el COVID-19, lo manejaba la prefectura. Pero como la infraestructura era municipal, bueno, ahora parece que la recupera la alcaldía, pero no lo está usando. Ha perdido su objetivo y la necesidad sigue latente. No puede sentarse autoridad municipal con autoridad en la gobernación y definir cómo utilizar mejor toda esa infraestructura. Nos parece grave, sumamente grave, que en Santa Cruz, una ciudad carente de casi todo, tenga un hospital abandonado. Cuando vayan a verlo, a lo mejor dentro de unos días o una semana, no van a pillar nada. ¿Y quién va a ser de nuevo el responsable? ¿Quién va a decir, yo fui el que di la orden, yo fui el que le quité a la gobernación, o yo fui el que hice prevalecer los derechos de la alcaldía sobre quién era el dueño de esto? Bueno, todo eso puede ser cierto, pero lo que no hay derecho es que en la necesidad se mal utilice o no se utilice, como es en este caso, una infraestructura absolutamente necesaria para Santa Cruz. Esto ha sido Educa COVID-19, esperando que alguna de estas sugerencias tengan eco en las personas responsables de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.